¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Nos conocemos? No, ¿sí? No sé. Yo conozco, no, porque... Sí, yo sí te conozco. No, pero... no, porque está complicada la noche. No, no, porque hay muchos invitados que vienen que uno por ahí no los vio nunca en su vida. No es que, no, nos cruzamos en un estreno. Sí, sí, yo no me crucé nunca, pero lo veo de la tele. Claro, sí, sí. Bueno, no, pero yo pregunto si alguna vez nos cruzamos. No, creo que personalmente no. ¿Viste? No. Eso me gusta. No, porque la gente cree que todos los de la tele son todos amigos, sí, se conocen. Sí, se conocen todos. Pasame el teléfono de Suárez que lo quiero llamar. No lo conozco. Sí, y tal, ¿cómo es? ¿Y qué sé yo? No lo conozco. Sí, pasa. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, no, por favor. Bueno, sos un actor que muchos actores buscan la manera de hacerse conocidos. Algunos se meten en un reality, otros actuando, otros haciendo publicidad. Vos creo que a través de la publicidad te hiciste muy conocido. No porque no hayas actuado antes o porque seas actor, pero la publicidad te dio como un espaldarazo muy grande. Sí. Sí, con Paola que estuvo la semana pasada. Habló muy mal de vos, pero bueno. Sí, muy mal. Y justo no lo pude ver el programa. Sí, muy mal. No, fíjate en la página que ahí está y vas a ver todo. Lo voy a ver. A ver cómo salía en el videito que le hice. Saludo. Encima que le hice un video. No, pero sí, hablábamos con ella cuando se fue dando lo de la publi que los dos sentimos como ese golpe de popularidad, no sé, al segundo o tercer año de la publi, porque al principio fue algo chiquito que hicimos a fines del 2009 y al otro año nos llamaron para hacer de vuelta y creo que al otro ya nos reconocía mucha gente por la calle. Porque uno nunca sabe cuando es una publicidad el destino. No, claro. Porque es un producto, un guión, ¿viste? Como que, qué sé yo, bueno. Sí, acá con esta no se lo esperaba nadie, creo que... No se lo esperaba ni los del banco. No. No, no, de verdad, que, o por lo menos que se dé lo que se dio. El lunes, lo que es ahora, sí. Bueno, vamos a recorrer parte de tu carrera con las publicidades incluidas. Y Karin, que llegó tarde, porque hoy se ve que no vino. Mirá la hora que llega, Karin. Mirá la hora que llega. 9:45 aparece. Está desde el principio. Era las 8 esto, estoy Karin. Estoy sentada acá desde 8:00 más o menos. Sí, hola, sí, Gonzalo, bienvenido. Vamos a arrancar con las publicidades, como bien decían ustedes. Publicidades de todo tipo hizo Gonzalo. Vamos a pasar por cerveza, telefonía, internet. Epa. Y vamos a llegar también, por supuesto, a la famosa pareja bancaria de Claudio y Marcos. Métete en mi página, es www.todosporunpelo.com.ar. Sé solidario. Dame un pelo. ¿Qué estamos escuchando? Saquen esta radio. Esto no se puede ni escuchar. Esta música la escucha mi tía. ¿Qué somos, mi tía? El pingüino hace así. Va moviendo todo el... Pablito, ¿qué haces? ¿Fútbol? ¡Sí! ¡Que juegue! Mírame. ¡Uy! Mírame de nuevo. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Por suerte. Por desgracia. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Claudia, por favor. ¿Te falta mucho? Ya termino, ¿eh? Ojo, ¿qué compraste? Un saquito. Ay, no sabes lo que es. Uy, un saquito te compró mamá. Tengo que buscar algo para la beba, si no Marcos me mata. Hoy te voy a enseñar a desmagnetizar su tarjeta de débito. Vamos a necesitar un imán y la tarjeta de débito. Tranquilo, no tenés el imán. No importa, podemos usar la traba de una de las carteras de ella. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Ah, no, muy bueno. Muy loco, ¿eh? muchas. No, yo me imagino, pará, la gente cómo debe reaccionar porque dice, muy buena la... ¿Eh? Y vos decís, ¿de cuál me está hablando? Porque en este caso hablamos de publicidad, ¿no? Pero vos no sabés por qué te está reconociendo. Me pasa mucho que a veces no estoy como concentrado, bueno, estoy pensando en eso y me hacen algo con referencia a la publicidad que salió ahora y capaz que ni siquiera la vi o no me acuerdo de lo que dije. Y me dice, muy bien, Maite, me decía mucho. Y yo, ¿qué? Aparte estoy en un almacén, estoy en cualquier otra situación, ¿viste? Y hasta que entro y digo, ay, sí, perdón. Pará, que no te ven en otro banco tomando una cerveza porque te matan. No, no voy. No podés. Después, a mí lo que me llama la atención mucho de mi carrera, por decirlo así, es que...
gracias a Dios también, porque la verdad que la publicidad me dio la posibilidad de empezar a dedicarme a esto. Claro. Porque yo estudiaba cine, pero trabajaba repartiendo pics en moto y al mismo tiempo trataba mil trabajos que tuve antes. Sí, como todo el mundo cuando empieza. Sí. Y empecé a tirar casting para hacer comerciales. Y me llamaron de uno, después me llamaron de otro y hice muy buena onda con la gente de Auche Bachetti en su momento. Y después me surgían publicidades de radio y en un momento estaba como coaptado por eso, porque no hacía locuciones, ¿qué soy, doblajes? ¿Una propaganda? Sí, sí, sí. Soy solo una voz, una cara bonita para me perturbaba porque publicidad. Digo, no puedo como ir orientando. Quiero decir a veces otra cosa. Me iba y quería como empezar a tirar para otro lado. Quiero decirte que Claudia te mandó este mensaje. No. Sí, muy violenta, muy violenta. Hola, mi querido Gonzalo Suárez, ¿cómo va? Bueno, aquí estoy, echándote un saludo. Pensaba en la cantidad de cosas que pasamos juntos. Fueron muchos años. Y también experiencias personales que transitamos juntos, que fuimos viviendo en paralelo. Por ejemplo, nuestros hijos anotándolos en el mismo colegio, el mismo año, los pibes con la misma edad, y nosotros encontrándonos ahí en la puerta del colegio, diciendo, ¿qué haces acá? Y luego, la llegada de nuestro segundo hijo, que quedamos embarazados casi al unísono, porque Romeo tiene un mes y medio más que Clarita, si las cuentas no me fallan. No. Así que transitamos juntos la noticia, esos meses de embarazo, la llegada de los niños y los primeros años de ellos. Y esas cosas que vas compartiendo en paralelo te dejan así, esas experiencias medio juntos para siempre. Te mando un beso grande, querido. ¿Hablaste ya de tus birras? Ricas tus birras. Canuto, Gonzalo, con las birras. Te mando un beso grande. Hola. La cerveza artesanal está hablando. Sí, sí, tengo como un hobby, como un emprendimiento ahí paralelo a la actuación, que tengo una fábrica de cerveza artesanal. Lagarto, ¿qué? Se llama mi marca. Cerveza Lagarto. Y vendo a volar. ¿Viene con chombas, no? No, tendría que yo haber traído, mira. Bueno, emprendimiento hasta que le hice cerveza, dije, me falta marketing para mi emprendimiento, pero sí, sí. Que mira, ahí está. Que sí. ¿Y cómo surge esto? Porque te gusta tomar cerveza y dijiste. De hecho, vos. Un día dijiste, sí. Hago, no quiero comprar más la otra, quiero hacer la mía. Mi mujer verdadera tiene familia en el Bolsón. Ah, tenés mujer verdadera y mujer falsa, sí. Por lo que. Bueno, Paola fue mi mujer falsa un par de años, ahora tengo otra, pero. Pero sí, Cande, mi señora, tiene familia en el Bolsón, entonces la conozco, estamos de novio de los 20 años más o menos, entonces íbamos mucho para allá en el verano y ahí fue que conocí el mundo de la cerveza artesanal y me encantaba tomarla. Pero después íbamos mucho a la cervecería del Bolsón, quería participar de las cocciones, de cómo o era. O sea, te empezó a interesar la producción. Sí. Y cuando vi que se podía llegar a hacer acá, me compré como un equipito básico y así ahí en mi casa y después ya fui como creciendo y ahora me asocié con una fábrica de unos amigos y cocino con ellos y tengo mi propia marca de cerveza, así que estoy. ¿Cocinar? ¿Hablas de cocinar cerveza? Sí, 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 sí. No, 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 por ahí es chef también. Ahora no, cocino. No, yo pensé que estabas hablando de otra cosa. No, me pegó. Sí, no, te puedo decir. Así que bueno, Karin nos va a llevar, ahora sí, vamos a dejar la publicidad de lado. ¿Y a dónde vamos en el 2004? Nos vamos a la ficción, saltamos a la televisión en el 2004 con Mosca y Smith, la serie protagonizada por Fabián Vena y Pablo Rago, muy divertida, donde Gonzalo interpretaba a Larry Larrea, un rolinga que en este caso va a descubrir una carta misteriosa, mirá. Siempre lo mismo. Larry esto, Larry lo otro. Hay que ir al kiosco, llamen a Larry. Hay que lavar un auto, llamen a Larry. Hay que bailar como Jagger en un concurso de los Stones, llamen a Larry. Un día de esto me voy a cansar. Larry, Larry. ¿Dónde está Larry? Se fue a la ahora, Larry. Uy, qué cagada. Van a intentar deshacerse de mí. Por favor, búsquenme. Firma Mercedes. El culpable está entre ustedes. Iba a ir al kiosco, pero se iba a arreglar a Raúl y no está. Hay que pensar. Che, si no aparece, ¿me puedo quedar con el auto de ella, Canté? No, pará. Yo encontré la. Yo encontré la nota y te la di a vos. ¿Cómo voy a hacer yo? Estoy loco, entonces. ¿Y tu llave la perdiste? En los últimos días la perdiste. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿No se la prestaste a nadie? No me saco allí ni para cagar. En el barrio del 11 andan diciendo.
Y eso también, la verdad que una experiencia buenísima. Primero laburar con ellos dos, que eran, son dos monstruos. Pero también lo producía Uchi Bachetti, claro, y yo de tanto hacer publicidad con ellos, me dicen ni casting. Me decían, no, queremos que hagas este personaje. Muchas veces no tenía texto, no estaba por guión. Y me decían, venite. Que lo agregamos. Que sí. Y agregaban escena para que yo esté. Era como que se daba un paralelismo entre la realidad y la ficción, porque mi personaje estaba detenido ahí, o sí, había sido detenido en algún momento, y ya estaba porque se quedaba, porque no tenía dónde ir. La celda estaba abierta, entonces yo iba y venía por... Y así pasaba, a veces me llamaban, me decían, quédate, y alguna escena me metía. Quédate, está sopre, pero bueno, está todo bien. Ahora Cari nos va a llevar un poquito más adelante, al 2006. Exactamente, vamos al 2006, y en este caso vamos a algo más dramático, porque vamos a ver un capítulo de Mujeres Asesinas, la serie inspirada en casos reales, donde lo vamos a ver a Gonzalo junto a Malena Solda. Tenía que estudiar para la facu, había algo de amor ahí, pero la madre de Malena, Leonor Manso, bueno... Era un poco complicada. Hola, mi amor. Hey, ¿qué pasa? Me lo tiró en la cara. ¿De qué? Le serví un té y me lo tiró en la cara. Bueno. Te juro que cuando me haces eso me dan ganas de matarla. Ay, bueno, relájate, dale. Mi mamá se quiere dar un baño. Ok. Dale. ¿Te espero? No. No, no da. No sé. Seguimos mañana, ¿sí? Sí. Dale, tranquila. Mañana terminamos. No hay problema. ¿Eh? Sí. Dale. ¿Estás bien? Me tiene cansada, la quiero matar. Bueno. Pero acordate lo que hice de derecho penal. Que parezca un accidente. Hola. Por fin. ¿Cómo le va? Soy Robbie. ¿Cómo está? Muy bien. Estudiamos juntos con Mónica en la facultad de abogacía. Ella me habla mucho de ustedes, dijo que son muy buenas amigas. ¿Querés algo, mamá? Nada. Tremendo, tremendo. Me acuerdo cuando lo hacíamos, que Leonor Manso estaba tirada y le pegaba unos gritos y decía, Moni, que yo te ponía, se me ponía la piel de gallina de la voz que... Bueno, Malena también, dos actrices tremendas, pero una experiencia tremenda también. Buenísimo. Siguieron tus consejos, ¿no? Sí. Sí, no. Terminó mal. Sí, la mujer Leonor, asesina. Eran hechas aparte... No, no siguieron el consejo, bueno, pareció un accidente. No, bueno. Sí, es verdad. Es verdad, falló. Sí, la hizo pelota. Bueno, ahora tenemos una pregunta de la gente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eleonora. Quería saber, Gonzalo, ¿cuáles son las tres cosas más importantes de tu vida? Si tuvieras que ponerle orden, ¿cómo sería? Gracias. La plata. ¿La cerveza? No sé, me voy a la... No sé, mi mujer y mis hijos, que yo tengo dos nenes. Dos nenes. Sí. Justo jugaste los tres lugares. Sí. No sé, ellos a veces preguntan a quién quieres más. La familia es lo primero, claro. Vamos a juntarles el combo. Juntemos la familia en primer lugar. En el primer lugar. Porque segundo y tercero. Pedro, Romeo y Candela en el primero. Y bueno, el segundo sí, el laburo, que le digo mucho tiempo, que me encanta, que es lo que me hace feliz. Las tres cosas más importantes, y San Lorenzo, la tercera. No es momento, ¿eh? No es momento. No. Estamos mal. Pero tiene su lugar, el fútbol, qué sé yo. Sí, te gusta mucho. Y ahora estoy viviendo un momento ahí con mis hijos que se súper hicieron futboleros. Y hoy, por ejemplo, llevé al más grande a San Fernando, que tenía un partido, lo dejé corriendo, me fui a llevar al otro que jugaba más tarde. Después te viniste acá, qué suerte. Después lo paso a buscar a los dos, toda la tarde hablando de que no me la pasó, que no me relgó. Mirá vos. Sí, estamos como, vemos los partidos, volví, vi que el París con Messi salió campeón, no sé, estamos... el fútbol pelotizados. Está ocupando un momento importante de la vida. Bueno, hiciste una serie web. ¿En qué año fue, Karim? Esto fue en 2010. Hablando de fútbol, tiene mucho que ver. Porque además de ser la pareja del banco, fue la pareja del Mundial en 2010. Gonzalo interpretó a Alberto Risutti. Esto era una miniserie web que fue furor en ese momento. Él hacía Alberto Risutti, que era un trabajador que se ganaba el viaje a Sudáfrica para ir a ver el Mundial. Mira, impresionante. Pirru, levántate. No dormí. Chiloquito. ¿Eh?
día. Buen día. No dormiste nada. Goleador de Mundial 1970. A, Cousillas, B, Jarcinho, C. Müller, alemán. 10 goles metió. Gracias. De nada, querido. Si gano yo, voy con vos. Y si ganas vos, vas conmigo. ¿Eh? Pero si vos... Y el ganador es... Alberto Rizzuti. ¡Qué culo tenés, Rizzuti! ¿Qué fue ese grito? ¿Qué grito? Tremendo. Pará, ¿viajaste? No, todo tremendo. ¿Eh? ¿Viajaste? No, no. Porque no. Justamente la serie iba de que mi mujer estaba embarazada y coincidía el nacimiento de mi hijo con la apertura del Mundial. Entonces me ganaba los pasajes, pero el dilema era que no me daba la cara para decírselo a ella porque no era o ella o el nacimiento de mi hijo o ir al Mundial. Entonces, como que no se lo quise decir y era un pueblo chico, entonces todo el mundo lo sabía menos ella. Y toda la serie iba de que yo trataba de ocultar cero. Te pasaba alguien y me gritaba, ¿qué culo que tenés? Y ella me decía, ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? No sé, decías vos. Pero también, lindísima experiencia. Ahí conocí a Maxi Gutiérrez, que el director, que seguimos haciendo, hizo una película y cualquier proyecto que él tiene me llama. A donde laburás quedás engrampado, no te dejan sí, ir. Sí, hago buena... Y porque me pasa eso que no sé, para trabajar me termino como haciendo amigo. No digo de todo, claro. Pero de mucho. Entonces, bueno, el otro actor que está ahí conmigo, Iván Esquerre, es un re amigo mío de la vida. Me pasaba también que tenía mucho paralelismo con mi vida también porque mi hijo era chico en ese momento y yo, cuando mi mujer estaba embarazada, fui súper pesado, iba a toda la charla con el médico... Participé, estaba bien, ahí en el parto, yo quería bien, estar en todo. Claro. Entonces, me resultaba ir a un mundial para alguien de clase media. Es inalcanzable. Sí, entonces entendía las dos situaciones. Yo decía, estar en el nacimiento de tu hijo es algo muy importante. Obvio, irrepetible. Pero estar en un mundial, yo ahora que de grande me fui a ver un partido de cuando fue el mundial acá de Brasil, entendía también que decís, es una cosa. Increíble. Increíble. Entonces, entendía todo y. Nos tuvimos que ir 2 meses a filmar a Varadero. La serie la terminó comprando Clarín, salía por el sitio web de ellos y la vieron, no sé, 3 millones de personas. Fue increíble. Como, sí, un momento de la serie no, web que estuvo más bueno. Que a Varadero no fuiste. No, ¿qué se le va a hacer? No. Bueno, pero bueno, ahora nos vamos a ir al cine. Exactamente, vamos a saltar a la pantalla grande, en este caso con la película Welcome de 2011. Está mal dirigida escrita. Se escribe así con Welcome, con G y diéresis. Welcome de 2011 de Yago Blanco, en la que el protagonista Mariano Martínez intenta recuperar a su ex, Eugenia Tobal, y Gonzalo es uno de los amigos de Mariano Martínez, un poco susceptible a los chistes de Mariano, mirá. Mucha joda, mucho bar, mucho pelegrín. Y ahí nos fuimos a Santa Eulalia. Y después de eso, fue que conseguimos el trabajito este en el bar que le fuimos contando por mail. Claro, trabajamos juntos en la playa. No me saco las ojotas nunca. Jamás imaginé que Marti iba a terminar trabajando de mozo. ¿Y de mí qué? No sé, lo tomen así, era un comentario que pretendía ser gracioso. Bueno, siempre tuviste un sentido del humor un poco particular, ¿no? Están pronunciados porque están todo el día en la playa. Ah, sí. Sí, yo qué sé, no me gustan los trabajos de oficina, ¿no? ¿Lo decís por mí? Porque yo trabajo en una oficina. Ay, ¿pero qué es eso? Esto es un churrasquito de bondiola, súper especial, bien cargado. Es algo único en el mundo. Mirá. Lo más, un sándwich de bondiola que era de la costanera. Sí. Lo más, mi amor. Sí. Ahí mi personaje hacía que había estado viviendo muchos años en España, que yo laburando de mozo, y como se casaban ellos, me casaba yo acá, y ahí era el reencuentro entre Mariano Martínez y Eugenia Tobal, que eran padrinos del casamiento, que yo, y era la historia de amor de ellos. Pero también lindísimo laburar con Peto, que después laburé un montón más con él. Fui varias veces amigo de Mariano Martínez, también en Sol de Fierro. Así que tengo ahí una cosa con ese amigo de él. ¿Y por qué elegiste esta profesión? Porque a veces empezó a estudiar cine. Sí. ¿Pero como actor querías trabajar o se fue dando? Lo que pasa es que como actor arranqué a estudiar como una escuela municipal cerca de mi casa mientras estudiaba el secundario. Y cuando te preguntaban por una carrera, no sé, no pensé que... medio colgado, la verdad que no pensé que me iba a dedicar a eso ni nada, pero sí me gustaba y lo que sí me di cuenta es que me la pasaba mirando películas.
Entonces dije, bueno, será por ahí porque... Y analizaba y qué sé yo. Podrías haber sido acomodador también, ¿eh? Sí, fui. Yo fui uno de los primeros que cuando se inauguró más, los cines de Unicenter, sí. Que vivo por ahí cerca, conseguí laburo ahí en los cines. ¿Ah, y, sí? Sí, que, del cual me echaron. Es uno de los tantos... Porque te quedabas viendo las películas. Porque me quedaba viendo las películas, te lo juro. Claro. Bueno, me mató. Era el cajón, obvio. Me mató Matrix. Se quedaba colgado así. Se estrenó Matrix y me arruinó porque no podía salir de la... Yo acomodaba a la gente, lo hacía así, por favor, mirá, los pochoclos, que yo. Y después arrancaba la película y me quedaba así, o en cualquier momento que entraba, que estabas medio al doping, entraba, me quedaba... Me acuerdo de que me toqué así la espalda, me daba vuelta y era el gerente y me decía, te estaban buscando hace media hora. Y digo, ¿media hora? ¡Qué plomo esta película! Se me pasaba el tiempo. Era Matrix, mi amor, era divina la película. Vi grandes estrenos, tipo Torrente. La primera también, porque a veces teníamos... La posibilidad de ver películas los miércoles gratis, porque antes de que se estrene, las tenían que poner para ver el proyector y que funcione todo bien. Entonces era uno de los pocos. Y él se ofrecía. Claro, me quedaba para verla. Y sí, yo quería ir a la sala de proyección, pero era como otra gama de ese trabajo. Mirá qué loco. Me quedé en acomodador y pochoclero. Bueno, Karin, llévanos al 2011, si no te molestia. Sí, seguimos. Nos vamos a quedar en el cine, como acomodadores o no, pero en este caso vas a seguir en el 2011 con la película Viudas, de Marcos Carnevale, donde lo vamos a ver a Gonzalo Suárez como compañero de trabajo de Valeria Bertuccelli. Mirá. ¿Estuvo tu productora ayer? Sí, está recaliente, ¿no? Me llamó varias veces. Hace dos días que no sale el informe. ¿Y que me van a rajar a mí? Pero ella, ¿qué te dijo? No sé, puteó, no dijo, la rajo. Estaba recaliente. Pero bueno, ahora te vas a enterar cuando salgas al aire, ¿no? ¿Y qué pasó? Se me murió un pariente. ¿Se murió un familiar? ¿Y lo hubieses dicho? La mina te iba a entender eso. Pero no pude. Hubo un accidente en General Paz, altura Mosconi. Un auto con una moto. Después los accesos a Capital están bien. La autopista a Buenos Aires, La Plata, bien. Para. Ahí. Buen día, Mauro. Bueno, esta mañana se presenta bastante tranquila en casi todos los accesos a la capital federal, excepto la avenida General Paz, acceso Mosconi, donde el tráfico se ve detenido por un accidente de auto, una moto, un auto, no sé qué es. Ey. Ey. Hola, Mauro, ¿me escuchás? La verdad que voy viendo y me sorprendo de la cantidad de buenas actrices y actores con los que laburé. No, una genia, una peli de Carnevale también, lindísima. Tenía un personaje ahí chiquito donde ella laburaba, pero la verdad que recontra buena experiencia. Ahora Graciela Borges era la otra protagonista. Sí, es verdad, sí. Sí, que con Graciela Borges... Yo, la veces que me la crucé, le recuerdo que laburamos y ella me dice, ya lo sé, querido, ya lo sé. Porque son voces que se olvida. Sí. A veces pienso que no me va a recordar, me la he cruzado por ahí. Ya lo sé, querido, ya lo sé. Sí. Pero aparte es fan de los comerciales y ella cada vez que le digo eso, le digo, pero si ya hablamos de los comerciales, le digo, es verdad. No, me muero. Yo tengo el problema que a veces pienso que si pasa mucho tiempo que no veo a alguien, como que se olvida, ¿viste? Y después dice, no, pero si te conozco. Pero existe Facebook, ¿sabías? ¿No? Sí. O sea que fue maravillosa la frase de él cuando empezó el reportaje. ¿Nos conocemos? Sí. Pero porque yo hay gente con la que no la vi nunca. Me pasó con tu compañera, con Barrientos, sí. Que le dije, ¿nos conocemos? Yo se lo dije fuera de la calle. No, nunca nos cruzamos, no. Y bueno, nada. Sí, pero a veces de estar sentís que sí, capaz que no. Sí. Antes por ahí había más circulación de actores o de eventos o de estrenos. Sí, claro. Y después sí. Cuando empezó a desaparecer eso, es como que no te cruzás. Sí, es verdad. Hay otro mensaje de un compañero, un amigo actor. A ver. Hacíamos Quién Yo de Dalmiro Sáenz con Gonzalo Suárez. Estábamos los dos solos en escena. Y yo hacía el acusado. O sea, mi silla enfrentaba a la platea. El público hacía el jurado. Y Gonzalo interpretaba al fiscal. De repente pasa por detrás de mi asiento y no habla más. Gonzalo Suárez no habla más. Miró la gente, la tenía enfrente, la gente se codeaba, señalaba, algunos se reían, otros se agarraban la cabeza. Cuando miro de cotelete, estaba desesperado estudiando la letra en escena. Amplialo, Gonzalo, aunque te cueste la carrera, no me interesa. Amplialo si tenés huevos. No.
Te pido, por favor, aclarar esto. Defendete, pará, sí, defendete. Con Marcelo es un genio. Nos conocimos haciendo como el culo en el teatro, que arrancamos mal, que siempre lo recordamos porque... Y bueno... Sí, porque él entró, sí, claro. Él entró a hacer un reemplazo que estaba Daniel Arauz. Los primeros meses se fue y vino él. Y me acuerdo que primera charla que yo, todos decíamos, che, Daniel medio, no sé, improvisaba cosas. Entonces, bueno, hacía como un mayordomo, sí, una cosa así. Un genio, sí, un genio, sí, sí. Me hacía reír mal. Y cuando viene Marcelo, todos, che, bueno, mantengamos la comedia. Hay que decirle a Marcelo que se rija por el texto, que no es teatro. Viene, le quieren decir algo así, Marcelo tiene una personalidad. Entonces arrancó, levantó medio la voz. Entonces yo fui uno de los que me planté y dije, no, que yo y casi nos peleamos. Yo no me peleé con nadie en mi vida. Y quedó todo medio áspero con él. Y después nos empezamos a hacer amigos y ahora somos como recontra amigos que hablamos todo el tiempo, laburamos un montón. Sí, estuvo muy linda la anécdota. Pero, vamos a lo que contó este chico. No, sí, lo que... Bueno, claro. De esa amistad, sí, que hicimos varias obras juntos, sí, nace que me dice, hagamos algo nosotros, que yo, bueno, esa obra que él, muy importante para él por su vida, que yo, bueno, la hacemos. Éramos dos en escena. En esa obra es el personaje él y 10 personajes. Él se quedó con ese y a mí me tiró los otros 10 en uno. Compactamos todo. Entonces, había letra para tirar. Por eso era en una hora y media de obra y estábamos él y yo. Y él era el acusado y sí, yo hablaba. Son dos personajes, sí. Entonces, en un momento nos perdíamos siempre. Ya veníamos, sí, haciéndola y no la hacíamos con mucha continuidad porque era un proyecto propio. Entonces, vendíamos cuando funciones, podían, claro. Entonces, yo en un momento me calenté que ya había varias veces que nos perdíamos en el mismo momento y yo le decía algo, él me retomaba con otra cosa y nos comíamos una parte de la obra. Sí, pero se entendía igual. Sí, sí. Sí, de una. Entonces yo agarro, como era abogado, tenía como todos unos libros así, y me tiro el libreto, lo pongo ahí. La gran Rani hizo, claro, la gran Rani. Claro. Pero digo, mal no, hecha. Yo digo, no me va a volver a pasar que nos perdamos ahí. No va que aparte también va llegando el momento de decir ese texto, lo tiro, tac, me quedo en blanco, él no me responde. Nos quedamos como en blanco, entonces yo digo, no sé, lo trato de salvar, digo algo como, pido un minuto para... Todo, sí, entonces sí, como claro, si fuera esos momentos que hay... La, claro, un receso. Y era para estudiar la letra. Me voy, paso las cosas así, y él me mira y yo paso, llego al coso y le tiro el pie justo, pero hubo unos 2 minutos de silencio. Fue tenso el momento, pero era un momento, pero seguimos pero salió bien. Salió adelante. Claro, la después función terminó eso bien. Pero él dice dijimos que la gente se reía, ¿la gente se dio cuenta? No, yo creo que no. No se dio cuenta. Más pregunté a algún conocido, digo, ¿vos sentiste algo raro? ¿Sentiste algo raro? Como que no, yo en un momento no sabía qué decir. Sí, sí, no, sí, no se dan cuenta. No, yo creo que lo salvamos. Él también improvisó algunas cositas. No, seguramente, obvio. Pero yo lo miré como diciendo, vamos. Bancate que busco el pie. Él me decía que me perdía yo y yo le decía que se perdía él. Entonces yo digo, no, vamos a desasnar esas. Y llegué al momento. Bueno, proyectos para el presente o que estés en elaboración o por estrenar, ¿en qué estás? Mil cosas, no. Elegí bueno, cuál decir. Justamente con Marcelo, en el verano hicimos Vamos a contar mentiras, dirigido por Olivieri, una producción de Aldo Funes, con un hermoso elenco. En el verano estuvo Laura Novoa, claro, que era reemplazada por Viviana Saccone. ¿Eso lo van a seguir? ¿O quedó sí, ahí? Ah, estamos esperando ahí. Rotemer vino a verla ya a Mar del Plata, le encantó y nos dio lugar en el multiteatro. Así que en junio, julio... Ah, ya están pronto a estrenar. Ah, listo. Sí. Bueno, sigue la letra, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Por favor, mira que no haces de abogado, no tenés. Y bueno, estoy haciendo una ficción para Disney Plus, que sí, el protagonista es Darío Barassi, con una actriz mexicana. Mirá. Yo hago de un galán mexicano, lo neutro, una cosa hermosa también. Y después me gusta mucho escribir y estoy escribiendo una película con un amigo. Escribí una y está ahí... Por producirse, ¿no? Sí. Con los pochoclos. Sí, y acá estamos escribiendo otra, así que... Bueno, gracias y por la haber cerveza. Venido. Bueno, gracias a ustedes. Y la cerveza. Ahora podemos decir que conocemos. Ahora sí. Les debo ya la está cerveza, sí. Ahora nos conocemos. Bueno, gracias por bueno, la invitación. Bueno, vamos a ir a un corte porque tenemos un... No, este no. ¿Eh? Un corte y después volvemos porque hay un montón de cosas si ya más. Te cortaste el pelo. Mira.